Están últimamente los ecologistas, ya saben ustedes, haciendo cosas un poco raritas, ¿no? Como lo de pegarse las manos a los cuadros en los museos. En estas Navidades en Alemania han ido un paso más allá. Ahora la están emprendiendo con los árboles de Navidad. Miren el vídeo. En 10 ciudades alemanas han atacado los árboles de Navidad, que por algún motivo deben de molestarles ahora también, ¿no? Esto es terrorismo ecológico, es decir, esto... Sí, pero no van a entrar a una mezquita y van a pintar un Corán. No. Eso es el tema. O sea, yo ya estoy harto. O sea, la valentía aquí se ejerce contra el cristianismo. Yo soy un liberal, además muy desafectado, o sea, esa es la realidad. Pero contra el cristianismo vale todo. Pero contra los demás no me toque los versos satánicos. Esa es la realidad. Por supuesto, ni hay que atacar una cosa ni otra, y hay que dar libertad a la gente, en mi opinión. Luego, evidentemente, habrá conservadores que defenderán su posición absolutamente católica, y yo lo entiendo, y también entiendo a los demás. Una sociedad plural, lógico y diversa, te permite defender siempre lo que se respeten los principios constitucionales. Pero qué curioso que se sean tan valientes para entrar a atacar un árbol de Navidad, que por cierto es un ser vivo, hasta donde yo sabía, hasta hace poco, ¿no? Están atacando un ser vivo. Digo, los animalistas, de volcará que hay gente que habla con los árboles y los abraza, y hay que decir que también hay que respetarlos. Llegaremos. Había un artículo. Llegaremos al animismo de los árboles. Si ya lo hemos hecho con los perros y con los gatos, vamos a llegar a los animales. Es el siglo de la estupidez. No. Estamos en la deshumanización más absoluta. No, y había un artículo, no me acuerdo el nombre, pero creo que era una ex ministra alemana, creo de la CDU, que escribió un artículo hace poco, a ver si lo... Es que está en alemán, entonces claro, tampoco me acuerdo del título, lo tuve que traducir con una aplicación. Y hablaba de eso, decía, es que en el fondo... Ella decía, todo esto del ecologismo y de todo esto, que plantea cambios que además son costosísimos para las sociedades, es decir, que habría que discutir, porque es que esto, es decir, no puedes vivir igual que ahora si vas a tener que vivir consumiendo, o sea, generando la quinta o la décima parte de CO2. O sea, tu casa, tu vida no va a ser igual si ese es el cambio radical que quieres imponer, por un lado. Pero por otro lado, ya al final terminaba diciendo, mira, es que de todas formas, todo esto que vemos... En realidad, el planeta, sospecho, decía ella, sospecho, bueno, era muy prudente, que tiene muy poco que ver con salvar el planeta y sí con atacar y destruir un estilo de vida que es el occidental, una forma de vida, forma de vida. No le quepa a usted ninguna duda. Todos estos que están preocupados por el clima y el CO2, todavía no he visto a ninguno manifestarse delante de la embajada china. China es el país que contamina más que Estados Unidos y que la Unión Europea juntos, pero ahí no se manifiesta nadie, es curiosísimo. Lo digo porque una persona prudente, aparentemente prudente, ya ha llegado a esa conclusión, ha costado, pero bueno, ya estamos ahí.